Buenas y bienvenidos, hijos de Rock and Roll. Os mandamos un saludo desde el Club de Slot Elche. Este es el canal Torres Slot y mi nombre es Emmanuel Torres. Mi nombre es Joel Pagán y hoy vamos a enseñar el desembalaje y prueba en pista de este maravilloso Nissan GT-R de Nismo. Nos lo ha cedido nuestro amigo Mateo de Botec Shop con el objetivo de que cuando acabemos las pruebas lo sorteemos entre los suscriptores del canal. El único requisito es estar suscrito y posteriormente mandar un email, pero ya os enseñaré cómo participar en otro vídeo. Si queréis verlo, ya sabéis, quedaros con nosotros en el ojo del huracán. Bueno, pues vamos a abrirlo, a ver qué tal. Vamos a empezar abriéndolo, poniendo el alerón. Esto es lo que nos trae la caja en el reverso de la peana cuando desplazamos el cartón. El aleroncito, las patas blancas, que es, ahora lo vamos a ver, para la cuna, para ponerle suspensión lateral a la cuna transversal que trae instalado el coche. Una llave de Allen de 0,9 para los tornillos de corona, llantas y ajuste de eje delantero. Y luego tenemos también aquí diversos soportes que son de la sujeción del chip digital, en caso de que lo queramos digital para la pista oxígeno. Un slotit, se abre así, le sacas de aquí a media vuelta de la peana el cierre que coge la cuna. Como decía, montaje transversal, el motor está en paralelo al eje, que es el mejor montaje posible que puede tener un coche bajo mi punto de vista, aunque no se estila en España competir con los GTs así, por eso va a haber diversos vídeos acerca de este coche. Y bueno, tenemos tres puntos para sujetar la carrocería, que no es típico del Lotit, pero parece ser que es la tendencia que está cogiendo en este último tiempo. Dos delanteros, uno trasero. Tornillos que además de basculación me gustan mucho. Por ahí he saltado uno. Bueno, la carrocería, como suelo acostumbrar el Lotit, no pesa demasiado. Vamos a instalarle el alerón. Lo ponemos y haciendo fuerza encaja. Es precioso. La verdad que es un disparate de bonito. Vamos a quitarle, bueno, voy a enseñar primero el peso con el cockpit y luego sin el cockpit, ya que nosotros meteremos el Lexan y luego las traeremos donde mejor nos interese hasta alcanzar los 20 gramos que exige el reglamento. Tenemos un peso total de 24,725 gramos. Vamos a ver ahora, vamos a quitarle el cockpit, que viene encajado como vienen los últimos Slotit. Ahí está. La verdad que ya es un mazacote bueno. 6 gramos 44. Y la carrocería ahora sin el cockpit. 18,291. Un peso bastante competitivo, a pesar de que cuando queramos lastrar en una resistencia con un kit de luces que pesará más o menos unos 3 gramos, pues esto nos va a privar de estar en el peso mínimo indispensable para poder correr, e iremos lastrados en esa carrera un poquito, por un gramo y poco. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de la transmisión. Lotit normalmente suele montar un piñón de 12 dientes y esta corona de plástico es archiconocida por toda la gente que corra con los clásicos, ya que solo hay una corona de plástico transversal de la marca Lotit y es de 32 dientes. Bueno, se me olvidaba, si no quitamos el imán, lo que vamos a medir aquí creo que no va a ser muy válido. Para sacar el imán tenemos que sacar el eje trasero. Si sacamos solo esta llanta de aquí, opuesta a la corona, podremos sacar todo el eje sin necesidad de desmontar nada más.
A este lado nos ha venido para ajustar la profundidad de la rueda cuatro arandelas de acero que han salido al sacar el eje. Bien, haciéndole fuerza con un mismo destornillador, empujamos para adentro y de esta forma sale. Ya tenemos el imán fuera. Ahora ya podemos mirar la fuerza en Gauss. Bueno, 5 gramos tenemos aquí, 5,23. Si movemos el piñón un poquito, la bobina, 5,50, 5,33. Bien, es un motor que la verdad que va a hacer un buen desempeño, porque al ser transversal y tener todo el peso ya en el eje trasero, y además tener esa fuerza magnética, pues la verdad que el coche, espero que en pista pueda hacer unos tiempos muy buenos. Los cables, vamos a hacer algún tutorial donde os explique a montarlos como lo voy a dejar ahora, aunque no se van a quedar, pero de esta forma conseguiremos que la guía trabaje como estáis viendo y que vuelva sola al centro. Bien, bueno, disculpad el cambio de escenario, pero los micros nuevos habían quedado sin batería. Continúo aquí la explicación. Vamos a montar para la prueba en pista el cockpit, que simplemente hay que orientarlo de esas patas de ahí delante en su sitio, y cuando la tenemos orientada de atrás solamente echamos un poco hacia adelante y así se queda encajado el cockpit. Listo. Bueno, vamos a sustituir los neumáticos, vamos a sustituir los cojinetes, vamos a poner unos espárragos que no nos venían incluidos en el coche para evitar que el eje vaya así de suelto, y vamos a intentar hacer que interactúe lo menos posible el eje delantero con la pista, para que así, bueno, eliminando también este perfil de neumático, estos son los delanteros, estos son los traseros que venían en el coche, para evitar que así nos haga rectos al llegar a curva y cuando el coche bascule, que nos haga palanca y nos saque de la pista. He optado por unos neumáticos Zero Grip de Slotit, y estos son unos Scale Auto AS25 19x10,5, que es de lo mejorcito que se usa ahora mismo en competición. Los cojinetes que vamos a montar son unos Slotin Plus, y esto para sacarlos, haciendo así, salen. Para insertar los nuevos, podéis ver el cambio de brillo que tienen. Ponemos aquí el dedo detrás, hacemos fuerza y lo clavamos. Ya lo tenemos. Vamos a echarle una gota de motor lube al motor para asegurarnos un buen engrase. Es importante, es un motor lube de Slotit, es importante que lo movamos para que así se mezcle bien las partículas que trae este aceite. Dejamos caer una gota nada más, movemos un poco el motor, lo movemos el eje axialmente hacia adentro y hacia afuera para que penetre en el cojinete del motor. De esta forma nos aseguramos que llegue. Metemos el eje trasero, desplazado perfectamente sobre los cojinetes Slotin Plus, aún sin lubricar. Lo movemos un poco para alinearlos, que los dos miren lo más paralelamente posible. Echamos una gota de aceite Torre Slot. Dejamos caer ahí una gota. Suficiente, y aquí sacamos el eje y repetimos la operación. Con eso será suficiente. Bien, ponemos ahora las arandelas. Es importante no poner arandelas de menos, porque el fabricante ya ha tenido en cuenta la anchura de el ancho de carrocería, y de esta forma nos aseguramos
de que quede las llantas enrasadas con el culo del coche. Bueno, ahora vamos a formar un triángulo con los tornillos y vamos a meter la galga. Yo voy a usar la galga que tiene la parte de 0,20 y la meto entre los separadores y la llanta. Previamente, fuera de cámara, me he colocado este, a ver que lo encuentre. La corona está mirando para allá, esta llanta está mirando el tornillo para allá, disculpad, los tornillos, para contrarrestar las fuerzas centrífugas que hacen sobre el eje. Y se forma un triángulo cuando se termina de apretar. Si este está, la corona está mirando para allá y el tornillo para allá de la llanta, vamos a poner ahora eso mirando hacia abajo. Y este tornillo lo apretaremos mirando hacia arriba. De esta forma tendremos, repito, los tornillos repartidos en un triángulo y se contrarrestarán las fuerzas centrífugas al girar a altas revoluciones. Apretamos con el destornillador dinamométrico de Lotin Plus, sacamos la galga y ahora aquí nos ha quedado este movimiento del eje, si se puede apreciar, que es justamente lo que necesitamos para que la transmisión funcione suave y para que el coche también sea un poquito más ágil en el cambio de curvas. Bien, los cables de esta forma, la guía, antes volvía un poquito mejor, pero bueno, lo podemos trabajar también. Vamos a meterle los espárragos para el eje delantero. Si queréis saber cómo seleccionar la longitud de espárrago, os dejo un link que sale por aquí y vamos girando hasta que el espárrago toque el eje. Cuando veamos que bloquea un poco el eje, ahí quitamos una vuelta, cogemos como referencia las letras mismas del destornillador y le quitamos una vuelta, y de esta forma tendremos el eje girando suavemente y sin bloqueos. Ahí noto que toca. Ahí está. De esta forma ya el eje no va tan loco como estaba. Es importante tener en cuenta la dirección de los neumáticos. En este caso, los slotit que estoy colocando delante, Zero Grip, tienen una línea y por aquí tienen... No, por aquí no tienen la inyección del molde. Tienen una línea y es importante para guardar la similitud con la vida real y las caídas de los coches, de las ruedas. De esta forma nos aseguramos que el diámetro más pequeño queda en la parte exterior de la llanta y mayor parte de neumático, de goma, en la parte interior. Bueno, así gira nuestro eje. Calzamos ahora los 19x10,5 de escale auto. Ahí está. La parte del molde de la inyección de escale auto es la que, del neumático escale auto, es la que nos indica el menor diámetro, siempre puesto hacia afuera. Estos dos puntitos de aquí, si se pueden apreciar en el neumático, eso siempre hacia afuera en esta clase de neumáticos. Bueno, pues ya lo tenemos. Se mueve correctamente todo. La transmisión gira bien. Cuando es piñón metálico y corona de plástico, o viceversa, si pongo piñón de plástico y corona metálica, nunca suelo engrasar, porque ya es una transmisión que funciona bastante suave. Y esto lo vamos a cerrar dándole aproximadamente un milímetro de basculación tras. Primero voy a dejar cuajados todos los tornillos y ahora posteriormente veo qué basculación le voy a dar. De delante lo voy a dejar holgado, un poco menos. Ahí me vale.
son aproximadamente unos 3-4 milímetros, y de detrás lo voy a apretar un poco más, porque interesa que detrás no se mueva tanto el culo respecto al chasis, pero de delante sí que interesa que el morro vaya saltando para ganar velocidad en las rectas y que vaya sueltecito para cuando llegue a curva pueda tirar el culo y sea ágil. Vale, con esta basculación está listo. Levantamos un poco las trencillas. Podéis ver la diferencia así. De una y de la otra. Vale, que no sobresalgan de la pala. Y ya lo tenemos listo para la prueba en pista. Bueno, ya tenemos aquí el coche en pista. Joel a los mandos. Cuando quieras, Joel. El desarrollo, dado que es corto, hemos decidido subir el voltaje a 13,5, que es como corremos aquí con los motores en transversal, con los cacahuetes, que es lo que equipa este coche. Y como referencia que os puedo dar, Joel tiene el mejor tiempo en carrera en GT este año, con un Porsche 911 GT1 de Loti también, en ángulo, por supuesto, con reglamento Master Slot y carrocería 20 gramos. Con un mejor tiempo de récord de 13,2. Vamos a ver qué es lo que hace el GTR. Esta vuelta ya me ha pitado. Lo dejamos dar unas vueltas y os enseñamos lo que hace. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha conseguido nuestro compañero Joel. En un total de 21 vueltas y otras 20 vueltas que ha hecho para abrir el neumático, o sea, para usar la banda de rodadura y poder coger grip, han conseguido un mejor tiempo de un 13,8, que son pues 6 décimas más lento que el tiempo que se realizó en carrera en angular, y un coche totalmente preparado que dista mucho de este, que está prácticamente de origen. Ha hecho un ritmo medio de 14,05, la vuelta 20 ha marcado el 13,86, en la vuelta 17 un 13,92, o sea que el ritmo más o menos es ese. En 13,9 se puede mover bien, cuando le he pedido que apretara más en la vuelta 20, ya terminando la prueba, es cuando ha realizado el 13,8. Lo he intentado en la siguiente vuelta y ya comprometía mucho la salida, de hecho se ha salido y ya hemos decidido, hemos visto que ya no daba más de sí sin tocar más el coche, y así lo hemos dejado. Bueno, ya hemos llegado al final del vídeo y yo, por tema estética, el coche me parece un coche precioso, pintado de Motul, iconismo y tal, me parece muy bonito. Y luego, tema de rendimiento, a 13,5 el coche tira bien, podría correr más, pero va bien. Y luego, en tema curvas, sí que se nota, sobre todo en las cerradas, que está de serie y que es bastante pesado, pero por lo demás bien. Haciendo hincapié en que las curvas más reviradas le cuesta trazar, un coche slotit sin suspensión, sin la tornillería adecuada, quien conozca bien la marca y se dedica a la competición, tiene sus limitaciones. Hay coches que de serie pueden ser un poquito más ágiles, al slotit le cuesta, porque es un coche que su sitio, su hábitat natural, es el circuito profesional. Y cuando lo tienes de stock, más o menos, que al final gran parte de los coches de Lotit acaban en una vitrina, porque también tienen, como dice Joel, un aspecto estético impresionante, pues no está pensado para que tú lo pongas en pista. Hay que adaptarlo, como hemos puesto los neumáticos traseros, delanteros, los pequeños ajustes que le hemos hecho y que próximamente le haremos en los siguientes vídeos. Y ese es el tema, que dista mucho de cuando está en vitrina y cuando se pone para competir. Bueno, pues así hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo. Y si habéis llegado hasta aquí, lo primero, muchas gracias.
Si os ha gustado el vídeo, darle me gusta y suscribiros pinchando el logo que aparecerá por aquí. Activar la campanita para estar al tanto de las novedades del canal y no os olvidéis de compartirlo con vuestros amigos. Si os ha surgido cualquier duda, dejádmela escrita en comentarios. Recordad que pinchando en la descripción del vídeo tenéis los links de los materiales y herramientas que he utilizado. Además, podéis seguirnos también en las redes, en el grupo de Facebook y en el canal de Telegram Torreslot, donde hablamos de la experiencia y la actualidad del hobby. Por último, os dejo aquí una lista de reproducción por si queréis ver más vídeos del canal. ¡Hasta el próximo vídeo!